Vamos a seguir con eso. Vamos a seguir. Arriba con Reynoso. De memoria, o sea, yo te puedo decir todos los periodistas de Puerto Rico que se dedican, o sea, son columnistas de regalito, ¿entiendes? O sea, son gentes que les mandan los cables de prensa y escriben lo que ellos quieren, tienen a la gente completamente manipulada y te los puedo decir por nombres. Hay una señora que se apellida Brugueras, que es una vergüenza. Yo digo, ¿cómo con una isla tan culta tiene una persona que escriba columnas? Una Patricia Vargas. Te puedo decir, yo los tengo seleccionados a todos, los tengo cortados, quiénes son gente seria y quiénes no son. Pues a que se ha convertido, el negocio del entretenimiento se ha convertido en un negocio, es un círculo de corrupción, ¿sí? Entonces todo se maneja, digo, lo que pasa es que la gente no sabe lo que pasa atrás. La gente... Una cosa es lo que la gente ve, escucha, claro, y otra cosa es la realidad. Claro, percepción versus realidad. Claro, por ejemplo, en la radio se toca lo que se arregla con billetes. Y yo también digo, no se los voy a decir porque pues ya les llega una investigación a toda la isla en la cual, digo, si tengo conocimiento porque pues... A mí, yo en Washington, pues, digo, se me han mandado emails y me han consultado y yo les he dicho, sí, señor, aquí y aquí y acá. Digo, tan prueba es de que nosotros mandamos la queja formal al FCC cuando estaba el comisionado a pago, denunciando que cómo era posible que, por ejemplo, Noelia no sonara en la isla. Y, obviamente se le mandaron cartas y nos respondieron. Y dijeron, sí, hay un task force y hay una investigación encima de eso. Porque era ilógico, ¿me entiendes? O sea, cómo controlan los medios, la radio, lo que se toca, lo que no se toca. O sea, ya la gente la esclavizaron a que le guste lo que les dé la gana, a que lean lo que les dé la gana. O sea, que estamos hablando que en Puerto Rico en los próximos meses, tal como ha señalado la Comay, podríamos ver unos arrestos definitivos en torno a todo esto. Se ha hablado incluso los medios, de ciertos noticieros también en radio y televisión. Oye, te voy a decir una cosa, en el medio de la... Es que no les gusta que se los diga, pues se los tengo que decir. Si les caigo gordo porque digo la verdad, pues alguien se los tengo que decir. Entonces, que agradezcan la verdad. Y la verdad la tienen que agradecer. En Puerto Rico es muy fácil. Cuando tú estás en el negocio de la música y en el negocio del entretenimiento, es muy fácil. Si tú quieres estar en Billboard, hay que ir a sobornar a la mitad de la isla. Ya sabes con quiénes, dónde y cuándo y cuánto te cobran. Pero ¿no será, Jorge, una lo que tú estás señalando como algo de Puerto Rico, también la naturaleza de este ambiente en otros mercados, en otros países? ¿Sabes qué pasa? No está como allá. Está vetada en Puerto Rico por algunas estaciones Noelia. Yo sé quiénes son, yo sé cuáles estaciones son, yo sé los que tienen vetada Noelia. Pero eso no los hace más poderosos, los está ahogando en su propia isla, ¿me entiendes? ¿Respeta a Jorge Reynoso, a Puerto Rico, a los puertorriqueños? Por supuesto, y cuando yo digo algo, yo estoy diciendo de los medios. Ellos saben, cuando yo hablo a la cámara y estoy diciendo algo, las ratas esas saben a quién me estoy refiriendo. O sea, es que no es al pueblo, al contrario, yo le estoy haciendo un favor a ellos. Yo no conozco una sola persona en la industria que se atreva a decir lo que yo digo. ¿La Comay? Ah, no, pues estaba hablando, esa es la jefa. Esa es la más atrevida, ¿verdad? Es más, yo creo que sí, yo creo que si yo fuera adoptado, sí, si yo fuera adoptado, yo pienso que la Comay era mi mamá. Yo pienso que la Comay fue mi mamá en otra vida. Me alegra conocerte. Gracias. Llevarme una impresión diferente al Jorge Reynoso que yo conocía delante de la cámara. Así que, nada, te esperamos en Puerto Rico. Ah, no, yo encantado. Comay y Héctor, con ustedes de vuelta al estudio. Wow. Tremenda entrevista, Frankie. Sí, sí, muy buena. Tremenda entrevista. Con su permiso, Comay, cuando ya usted, sí, claro, ahora sí le digo, hoy primero de diciembre, que usted se puede coger 15 días de vacaciones y que venga Reynoso y se siente aquí. Sí, tú sabes lo que pasa, Héctor, que en el caso de Reynoso, yo no lo veo como hombre chismoso. Yo lo veo como un hombre que dice las cosas tal cual. Uh-huh. Lo veo como un hombre que ha destapado la olla de grillos. Que nadie se atreve a acercarse a esa olla, que en un momento dado, ya ustedes verán, el tiempo le va a dar la razón a Jorge Reynoso. Ahí se mencionó a Patricia Vargas y se mencionó a Melba Brugueras. Que si cogen dinero o no cogen dinero, yo desconozco eso, ¿verdad? Porque no sería quien para decirlo. Claro, claro. Pero de que tienen una serie de preferencias, de que son periodistas mediocres, tanto Patricia como Melba Brugueras y el montón de otras no solamente de farándula sino de política, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas en este país que hay que arreglar, señoras y señores. ¿Cómo es lo que pasa? Pero yo quisiera que vinieran dos o tres Jorge Reynoso aquí a Puerto Rico y dijeran la verdad de lo que es. Y fíjate esto, y Frankie, que él lo dice claramente,
jamás le está tirando o jamás está hablando mal de nosotras las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Eso no. Era bien importante, por eso yo le pregunto, como si usted me permite, en algún momento le digo, usted tiene algo en contra del pueblo puertorriqueño, tú respetas al pueblo de Puerto Rico, porque esa era la impresión que yo tenía, por eso cuando yo empiezo la entrevista, yo tenía ganas de verte y cogerte por el cuello, porque esa misma malestar o forma en que él cae de principio es como mucha gente tal vez se siente. Lo que pasa, Frankie, que yo personalmente entiendo de que él no puede echarle toda la culpa a Puerto Rico en cuanto a cuestión de payola y soborno, porque mira, Argentina está podrida, México, que es el país de él, está podrido, está España, está podrido, Venezuela, ni se diga, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, o sea, él le tira todos los cañones encima a Puerto Rico y él tiene que entender de que su propio país está podrido. Pero hay algo interesante, bueno. Héctor, y es que el hecho de que Noelia es puertorriqueña, por eso es que también el interés de él, y yo le hago ya el señalamiento, le digo, pero es que hay que estar no claro es Puerto Rico únicamente esto. Pero Héctor, mira, estamos todos claros en esto. Vuelvo y repito, señores, para que ustedes allá en sus casas estén claros, Jorge Reynoso no le está echando la culpa a Puerto Rico. Son dos o tres entes que tenían el sartén agajado por el mango. Ejemplo, ahora mismo, que alguien me dé una excusa a mí o una razón por la cual Noelia no haya estado en la radio puertorriqueña o en la radio de SBS. O sea, es obvio que Topi Mameri metió las manos ahí y por ende, en las otras emisoras, también Topi Mameri tenía sus contactos. O sea, Jorge no le está echando la culpa a los puertorriqueños, no, pero se molesta con algunos puertorriqueños, mayormente con algunos sectores de la prensa que verdaderamente la han cogido con la muchacha y le han dado hasta por donde ya usted sabe. Comay, es increíble. Si usted me permite, para de mi parte finalizar. Si alguna de las personas aludidas o señaladas tiene algo que decir, no, por supuesto. Con mucho gusto nosotros y este servidor está en la mayor disposición de concederles una entrevista. Seguro que sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí.